Las puertas de la Alhambra. Guía itinerario para dar un paseo. ¿Desea conocer las 18 puertas que hay en la Alhambra y el Generalife? En esta guía, el autor nos propone un itinerario que lo podemos realizar dando un paseo agradable y a la vez saludable para poder contemplar y conocer la historia de cada una de las puertas de forma presencial. Partimos desde Plaza Nueva y finalizamos nuestro recorrido bajando por la Cuesta de los Chinos. El embrujo de Alcalá Alhambra, el Castillo Rojo y el sitio de descanso de los sultanes nazaríes, Jenad al-Arif, el patio del Alarife. ¿Sabe quién es el perejil? Washington Irving relata la historia en La leyenda del legado del moro. Se trataba del aguador Pedro Gil, de ahí lo de perejil, que acudía con su borrico a llenar el agua en la plaza de los aljibes. Una noche dio amparo en su humilde casa a un moro enfermo y moribundo que le cambió la vida de duro trabajo y penurias económicas. Realmente Boabdil abandonó la Alhambra por la Puerta de los Siete Suelos y acordó con los reyes católicos que fuera cerrada tras su salida. Seguramente han transitado por el adarve existente en la parte superior de la puerta más antigua de la Alhambra, la puerta primitiva de la Alcazaba, y no han reparado en ella. ¿Dónde estaban sepultados los sultanes antecesores de Boabdil? ¿Quién los trasladó hasta el castillo de Mondújar? Todo esto y mucho más lo podrá encontrar en esta guía que tiene en sus manos.